Para mí es caótico, no difícil, por la situación que estoy pasando. Ya tuve 6 días de arresto, ¿no es cierto? Por decir algunas palabritas, seguramente voy a buscar algún archivo en la emisora o algo para ver por cuáles fueron los motivos, ¿no es cierto? Y bueno, más estos 30 días sin goce de haberes, que en total son 60 días, no son 30 días. 30 días no voy a cobrar, más 30 días que tengo que trabajar para recién percibir el 1 de agosto. Estamos en junio, yo percibiría recién mi sueldo el 1 de agosto. ¿Qué voy a hacer en todo este tiempo? ¿Acaso estos funcionarios no tienen familia? ¿No saben que yo soy una persona humilde, que todo lo que tengo lo hago con esfuerzo? Tuve que sacar un préstamo para comprarme una motito, para mejorar mi mejor calidad de transporte, para llegar a tiempo en mi trabajo. Hasta ahora no tuve un llamado de atención, nada. Y de repente me encuentro con una sentencia donde ni siquiera hay sentencia. Están queriéndome inducirme, están queriendo hacer tomar una sentencia de que yo no sé ni de qué se trata, ni en el juzgado. Acá dice, a la fecha no se encuentra imputado, me dice el señor secretario del juez Brite. Y no le sirve al municipio. Y ellos se siguen manteniendo en la causa 1283/12, Reynolds de su denuncia. Yo no entiendo más nada de la justicia. Y bueno, ¿qué le puedo decir, señora periodista? Esta es la realidad que estoy pasando. Me parece que se han equivocado de persona, me parece que se han equivocado de a quiénes les tenían que suspender, a quiénes les tenían que investigar. Han pasado 6 meses y no le ha investigado a ninguno de los funcionarios de Filipa. Y bueno, quieren que diga que yo fui el que rompí todo, listo, métanle ficha. Lo voy a decir, yo le maté a Napoleón Bonaparte, yo le maté a Cristo, yo rompí la municipalidad, yo le maté, todo listo, está todo bien. Total, un infeliz más, como dijo el intendente, va a estar padeciendo hambre con su familia. Señor Ruiz, ¿qué respaldo está recibiendo o qué asesoramiento está recibiendo de parte del gremio, de ATE? Nosotros tenemos un abogado, que es el doctor Bocio, donde ha hecho una presentación legal. Un recurso de amparo. Y nosotros legalmente, yo no tengo en este momento plata ni nada, estoy viendo cómo voy a vender algunos bienes míos, pero le voy a iniciar juicio a la municipalidad por daño moral, perjuicio, persecución política, denuncia que no tienen fundamento, porque hay una causa en el juzgado que no se expide, no sigue, no marcha, no tiene indicios ni pruebas. Entonces eso yo lo voy a iniciar al municipio en una causa penal y que Dios decida lo que sea.